Ya lo tenemos acá, como habíamos prometido. Aquí llega Lara. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué nos trae? Vino veo que no. No. Pero vamos a hablar de vino. No, si me rompen la entrada. Si me rompen la entrada. Tiene algo que ver con los aromas. Tenemos el aroma porque se rompió, así que quiero que me cuentes por lo menos de qué es ese aroma. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es explicar un poco resumido a la gente de qué se trata esto de que por qué tenemos aromas de ciruela en un vino que viene de uva. Claro. ¿Verdad? No es que se agregan la fruta o la madera o lo que sea, sino que esto es una situación que viene de alguna forma de las moléculas de aromas. Las moléculas de aromas se desarman a partir de una transformación química. ¿Cuál es la transformación química natural que tenemos? Es la fermentación. En la fermentación lo que ocurre es que las levaduras se comen las azúcares, se mueren y se convierten en dióxido de carbono y en alcohol. Por eso en el pan leuda. El dióxido de carbono es lo que lo hace, levantar al pan. Y en el caso de los vinos... Claro, porque es un gas, digamos. Exacto. En caso de los vinos tranquilos, se deja liberar. En caso de los vinos espumosos, se hace una segunda fermentación para que se quede ese gas. Ajá. Y tenemos el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Estas moléculas se separan y se vuelven a unir de otra forma. Al volverse a unir de otra forma, hagamos de cuenta que tenemos los tres colores primarios, y el blanco y el negro, ¿sí? Que con eso podemos formar todos los colores que queremos de la naturaleza. Claro. Bueno, claro. Los aromas son lo mismo. Hay cinco moléculas de aromas madre, a donde separándose y juntándose de forma diferente, hacen podés otros crear aromas. Ciertos aromas. Mirá. Exacto. Mira vos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso un sommelier se puede dar cuenta si el vino es Malbec, si el vino es Torrontés, si el vino es Cabernet. ¿Por qué? Porque por lo general las diferentes variedades tienen un tipo de molécula que cuando hace la fermentación alcohólica se transforma en otro tipo de molécula. Por ejemplo, el Malbec, la ciruela, el Chardonnay, el ananá. ¿Sí? Uh-huh. Y o sea, eso... tiene aroma ananá, pero no es de ananá. Exacto. Y el ananá no apareció en ningún momento. En ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los sommeliers podemos de alguna forma darnos cuenta qué tipo de variedad tiene. Por eso cuando te sirven la copa y el que no sabe también lo hace, no sabe por qué, viste que mueven la copita y empiezan a hablar, no tienen ni idea, pero... Hay mucha gente que viene, pero la hacemos, queda cheto, viste, queda cheto. Bueno, eso justamente hay gente que dice que es para oxigenarlo el vino. El vino no se oxigena así. Claro. Lo que pasa, ahí es una cosa muy simple. Cuando vos tenés un charco de porquería, digamos, de agua sucia, barro, lo que sea, podrida. Si está estancada, no, hay no olor. Sentís olor. Claro. Pero si le si metes un palo, entonces mover las moléculas de aroma. Igual que las bolsas de basura. Claro, entonces, es mover las moléculas de aroma, es lo que hacemos. Entonces, para oxigenarlo un vino, lo tenemos que meter en el decantador, ese tipo florero, que hay gente que lo bautiza como florero, eso, digamos, no es claro, un florero. Nada que ver. Es un decantador, digamos. Entonces, porque ahí hablamos de superficie en contacto con el aire por volumen. Es como cuando cortamos una manzana al medio, se pone amarilla, se oxida en la superficie. Vos después lo cortas, y adentro está bien. Adentro está bien. ¿Y qué función tendría el oxigenarlo al vino? Lo que pasa es de que los aromas muchas veces, en muchos vinos, suceden que están como muy cerrados, como muy atrapados. Entonces, cuando vos lo pones en contacto con el oxígeno, el vino se oxida. Cuando se oxida, evoluciona, que se llama. Uh-huh. Entonces, los aromas se empiezan a sentir mucho más. Se liberan. O sea, como que se potencian, básicamente. Se potencian todo. Entonces, ¿qué pasa? Frente a la duda, no decantarlo el vino, esperarlo en la botella, mejor. Bien. ¿Sí? Ahora, si no hay duda, está bueno decantarlo. El problema es que cuando lo decantas o lo pones en un oxigenador, se te complica porque se te puede pasar el vino. Claro. O sea, se te puede acortar la vida, por exacto, así decirlo. Exacto, mientras lo tomamos se nos puede pasar. Entonces, ante la duda, no decantarlo, dejarlo un ratito más en la botella y ya está. En la botella se oxida más despacio porque tenemos una superficie de volumen más chica y una superficie en contacto con el oxígeno más chica y el volumen más grande. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque cuando mueven la copita así también se fijan en las lágrimas. ¿Eso tiene que ver con el volumen? ¿Con qué tiene que ver el tipo de lágrima, la cantidad de lágrimas? Bueno, acá, por ejemplo, a muchos le voy a tirar un mito abajo de los que hablan del tema, digamos. Y algunos colegas no van a estar de acuerdo conmigo, seguramente.
Pero para mí, por la experiencia que yo he tenido, muchas veces vos ves una lágrima divina en la copa que se marca, que es untuosa, todo, y decís qué cuerpo que tiene este vino y después lo probás y nada que ver. Ahora, también depende con el detergente que se haya lavado la copa. Ah, claro. Entonces, también tiene que ver eso en un restaurante. Vos decís, no, porque yo a mi copa la lavo con agua caliente solamente. Bueno, vos en tu casa. Claro. De repente, en diferentes lugares no lo manejás. Poneme un detergente, por favor. Claro. ¿Qué pasa? Con esto, los enólogos, a veces hay que tener en cuenta el contexto en que vos a una bodega y alguien te lo explica, y si te lo explica el de la bodega, es palabra santa. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto en que te lo explica un enólogo. ¿De qué forma? Por ejemplo, ellos tienen su copa con su pipeta probando su vino para ver en qué momento está a punto. Hay mucha gente que dice el alcohol. La cantidad de alcohol nos dice la lágrima esa. Está bien. A ver, vos decís 14 y el vino tinto tiene entre 13 y 15. No le estás errando por mucho. Claro. Bueno, Guille, muchísimas gracias.